Hola y bienvenido al video introductorio del módulo modelización 3D de ProMine. Este módulo es la herramienta perfecta para modelar rebajes, cuerdos minerales, fallas y otros objetos 3D a partir de polilíneas. El módulo se encuentra en la sección de ProMine modelización. En este video haré un breve recorrido mostrando algunas de las principales funciones del módulo. Iniciaremos con este dibujo, el cual contiene polilíneas 2D representando el contorno de un cuerpo mineral. Antes de continuar, es importante mencionar que el módulo es capaz de modelar también a partir de polilíneas 3D. Para iniciar el modelamiento, ejecutaremos ahora el comando Construir Modelo 3D. Seleccionaremos la capa destino de nuestro modelo y, como podemos observar, el programa nos ofrece varios métodos de modelización. En este caso, iniciaremos utilizando el modo automático. El programa nos pedirá entonces que seleccionemos la primera polilínea, después la segunda y así consecutivamente hasta que deseemos parar la función. Podemos observar que el modelo 3D se va generando conforme avanzamos. Modelaremos los primeros tres segmentos. Para el cuarto, como el modelo empieza a complicarse, presionaremos escape y ahora utilizaremos otro método. Ejecutaremos de nuevo el comando Construir Modelo 3D. Seleccionaremos la capa destino de nuevo y ahora utilizaremos el comando Guiar a lo largo de las polilíneas. El programa nos pedirá que seleccionemos la primera polilínea, el punto inicial para modelar y la dirección de modelado. Inmediatamente, el programa nos pedirá la misma información para la segunda polilínea. En este método, es importante que la dirección de modelado sea la misma en ambas polilíneas. El procedimiento es muy sencillo, lo único que debemos hacer es seleccionar qué punto de cada una de las polilíneas queremos que corresponda a la otra polilínea. No es necesario seleccionar cada punto, podemos seleccionar simplemente los puntos críticos, como las esquinas. Los otros puntos serán alineados automáticamente por el programa. Por eso, al iniciar, nos dirigimos a la primera esquina de la polilínea y seleccionamos a qué punto queremos que corresponda en la otra polilínea. Continuamos de esta manera formando los pares adecuados para generar un modelo válido. Finalmente, una vez que hemos seleccionado todos los puntos críticos, podemos presionar C, que significa cerrar, y después Enter. El programa nos generará entonces nuestro modelo. Podemos ahora rápidamente analizar el tercer método de modelamiento. Ejecutaremos el comando Construir Modelo 3D de nuevo y ahora seleccionaremos la opción Línea de conexión. Este método es muy similar al anterior. El programa nos pedirá que seleccionemos ambas polilíneas. Después, lo único que debemos hacer es seleccionar los pares de puntos de ambas polilíneas que queremos que correspondan en el modelo. De nueva cuenta, no es necesario seleccionar todos los puntos, sino únicamente los puntos críticos donde el detalle es importante. Una vez que hayamos seleccionado todos los pares de puntos, podemos presionar Enter y listo, nuestro modelo fue creado. Podemos terminar de modelar el resto de las secciones rápidamente con el modo automático, siguiendo los mismos pasos explicados anteriormente. Una vez que hemos terminado estos últimos segmentos, podemos cambiar al modo realista y observar nuestro modelo 3D terminado. Esta es solo una pequeña muestra de lo que el módulo es capaz de hacer. Si desea conocer más sobre este o cualquier otro módulo de ProMine, por favor escríbanos a info@promine.com. Muchas gracias.